No, no trabajo a la noche. Estudio los martes y viernes, o estudiaba, en este caso. Los miércoles hago actividad social. ¿Dónde estudias? En San Isidro, en el IAC. ¿En dónde? En el IAC. ¡Ah, lo conozco! Es privado. ¿Estás en tren? ¿Qué sí, todos los institutos gastronómicos son privados. Sí. No hay ni uno. Porque no hay... Claro, porque no hay... Porque trabajo. Yo cuando no estoy, yo siento que ella se aprovecha de la situación, ¿sí? Sí. Está todo bien, pero que no sabe la pobrecita conmigo. La mina quiere armar quilombo. Desde el primer día que llegó ya me estaba buscando. Y sabe que yo soy sacaite que contesto, ¿entendés? Claro. Pero yo basta, voy a empezar a tranquilizarme. No le voy a cumplir el deseo que tiene, claro, de que nos peleemos. Y que quiera lograr de que todos me traten como una loca y ella la buenita, ¿no? Sí, tenés que fijar. Más basta, no quiero hablar más del tema. Sí, pues va a ser para peor. Que me estoy enganchando mucho el pedo. Yo voy a sufrir si sigo así. Está re mal lugar conmigo ahora por los puchos y yo como que me tengo que fumar todo eso. Y pero quizás justo esta semana a vos te tenés que poner en un papel de un poquito de aguantar más, porque él está pasando por un momento chot, ¿entendés? Ayer, por ejemplo, anoche, nos fuimos a mi peleado. Todo el tiempo se enoja y yo tengo que rebajar para pedirle perdón. Que me había dicho que estaba en China nueva y que no quería hacer nada. Entonces, bueno, ¿por qué no querés hacer nada esta nueva? ¿Qué tiene que ver? Ustedes hicieron algo, es obvio. Sí. O sea, y yo, papás, ¿cuál es el problema? Que esté la piba esta, que actitudes que no me gustan de la piba, pero ya está. Capaz estoy flasheando, tengo que conocerla. Ni te enrosques porque no creo. No, pero pues no viene la mano por ahí. Está todo bien. Mientras no se acerque. Realmente le está pasando mal.